hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Ese secreto, que me lo diga. Tal vez, muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una que no quiera pellizcarlo. ¿Qué tendrá ese petiso? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se lleva todas, no deja ni una. Yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá el petiso que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. Cuando las provoca, que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. Que tendrá el petiso cuando las provoca, que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. ¿Qué tendrá ese petiso? Yo metí la pata porque el petiso tiene mucha plata. Muchas gracias a Buremi que propuso este tema, que está excelente, que esté salta. Bravo, dice, gracias Buremi, qué buen gusto musical. Y en lo que estaba yo bailando, gracias a ti, Rey. Dice Buremi, ese que canta es salteño, por donde vive Iván, ¡ah, qué bien! Y pone un muñequito muy simpático, una bocina enorme. Y ya aplaudió después, pone unas chelitas, otra bocina. Y ya después nos dijo aplaudo, el aplauso y bravo. Y Giancarlos Marín también dice bravo, muchísimas gracias.